Seis ciudadanos ecuatorianos secuestrados en la Casa de la Cultura. Seis policías fueron retenidos y a 27 periodistas de distintos medios de comunicación no se les ha permitido salir como es su voluntad. A nombre del Gobierno Nacional, demandamos que cualquier proceso de diálogo se haga en el marco de la paz y para ello, la liberación de los policías y periodistas es una condición fundamental. Por otro lado, han circulado varias versiones sobre fallecidos en medio de las manifestaciones. Oficialmente, una persona fue atropellada el día lunes por un conductor amedrentado por los manifestantes y esa persona murió. Hoy, podemos confirmar que un ecuatoriano falleció ayer por una caída y golpe en su cabeza en las manifestaciones llevadas adelante en Quito. Como lo hemos venido traidor, mentiroso, ladrón, que se han unido entre ladrones con Jaime Nebot, con Lazo, carajo. Únanse al pueblo, señores de la Fuerza Armada, señor comandante. Preparando en las bases para todas las provincias hacer un levantamiento. Compañeros, adelante la lucha, adelante. Desde arriba dice el encabezado de la Policía Nacional que le tenemos detenidos, amenazados, ¿es verdad? Ahí está la respuesta, esta es la lucha del pueblo. Con esto queremos decir, tenemos 27 periodistas, 27 medios de comunicación. Compañeros de medios de comunicación, ¿por qué no vinieron ayer? Tienen que estar aquí con el pueblo. Siempre por esa razón hemos tomado la decisión de que van a marchar junto con nosotros. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? No estamos secuestrando, no estamos amenazando, no estamos maltratando, estamos pidiendo que se una al pueblo, compañeros. ¿Sí o no? Irán, en el medio vamos a tener junto a nosotros, compañeros, dos cordones para que podamos tener fuerza todos los medios de comunicación. No queremos que haya aquí nada de desmanes ni desobediencia al pueblo indígena, mestizo, montubio, afroecuatoriano. Con esto quiero decir, ¡viva el pueblo ecuatoriano! ¡Viva la UNORCAR! ¿De dónde venimos, carajo? De Tupac Amaru, de Atahualpa, de Quirú, de todos los compañeros. Cuidado, compañero. Compañeros, escuchen. Escuchen medios de comunicación. Escuchen medios de comunicación. Compañeros, nos están mandando un audio diciendo que van a echar a botar gases lacrimógenos. Esto le decimos al pueblo. Si es que aquí votan, no nos avisamos de la vida de los que están aquí, compañeros. Necesitamos garantía por parte del gobierno nacional que ha venido a criminalizar, a botar gases, bala al pueblo ecuatoriano. Abre, por favor, abre, por favor. Escuchen, compañeros.
compañeros. Señores presidentes, presidentas, hoy sí, ya pongamos en mano firme. Así que aquí voy a tener la de nuestra organización afuera, compañeros y compañeras. Nada más. Buenos días, compañeros y compañeras. ¡Que vivan los pueblos y nacionalidades! Compañeros, vamos a saludar aquí a todas las resistencias a nivel de todas las provincias que se han tomado las gobernaciones. ¡Un fuerte aplauso para todas esas provincias! Compañeros, los policías que están acá deben saber lo que es la represión. Deben ponerse en primera fila en la marcha que va a salir de los medios de acá. Tienen que ponerse. Nos acaban de informar que el presidente de la CONAICE está allá procesando para dialogar con el gobierno. A esos traidores no queremos, compañeros. No queremos, compañeros. Compañeros y compañeras. Así es que aquí, su presidente, compañeros, tengan presente esto en la cabeza. Su presidente Jaime Vargas jamás se va a vender, compañeros y compañeras, frente a este gobierno asesino, criminal, compañeros y compañeras. Así es que la lucha continúa, hermanos, este momento. Y este momento, están en camino los guerreros de la selva. Los guerreros de la selva, hoy estamos caminando, compañeros. Los garutas, los guías, compañeros, hoy están en camino. Van a llegar aquí, compañeros. Vamos con fuerza, carajo. Aquí los militares se encuentran perfectamente bien, no fueron maltratados, fueron tratados bien, incluso fueron dados desayuno, ayer la merienda. Comunidad de Nizac no han maltratado a los militares y como lo ven aquí en el video, se encuentran perfectamente sanos y salvos. Enseguida, en un segundo tuit, señala: serán puestos en los próximos minutos a órdenes de la policía. Cada nuevo evento confirma todos los intereses que están a órdenes de la justicia. Cada nuevo evento confirma todos los intereses que están detrás del caos en el país. Los enfrentamos con la fuerza de la ley, la defensa de la democracia y sin subestimar lo que se encuentra en juego. El centro histórico que ayer fue escenario de manifestaciones, hoy amanece con un comercio a medias y varias calles y plazas llenas de piedras, palos y restos de quema de llantas. Una parte de los adoquines de la Plaza de Santo Domingo fueron retirados de forma violenta y permanecen en otra parte de la calle Guayaquil. Luego de 7 días de paralización, organismos municipales realizaron un recorrido por el casco colonial para contabilizar los daños.
En La Vargas y a lo largo de la calle Esmeraldas, parte de la vereda fue retirada y la mampostería de las paredes afectada. Miles de señales de tránsito se salvaron y también tienen daños, al igual que semáforos y luminarias. Las afectaciones se evidencian en los bienes religiosos. En el Monasterio del Carmen Bajo hubo intento de incendio en una de las ventanas de la sacristía. En las manifestaciones, piedras patrimoniales fueron utilizadas como armas. Las autoridades afirman que su recuperación es compleja. En el Instituto Metropolitano de Patrimonio, por ejemplo, permanecen 438 piedras patrimoniales que fueron recogidas en un recorrido que se realizó por la zona afectada. Molduras de las edificaciones en las portadas de piedra han sido afectados, están rotas como nunca antes. Y claro, el graffiti en las paredes, en los zócalos de piedra. Según las autoridades, estas serán colocadas nuevamente después de evaluar todos los daños ocasionados dentro del centro histórico, que económicamente ascenderían a un monto de $500,000. Y en provincias como Imbabura, Azuay y El Oro, las actividades se van normalizando de a poco. En los exteriores queman llantas y siguen protestando en contra de las medidas económicas del gobierno nacional. Ni la policía ni los militares han podido controlar la situación para recuperar la sede. Decirles que vamos a hacer la lucha desde diferentes trincheras. De aquí, compañeros, no nos moveremos. Pero si la decisión también es viajar a la ciudad de Quito, compañeros, las comunidades, compañeros, estarán allá presentes. Además, aún tienen bloqueadas las vías que conectan a los 10 cantones de la provincia, principalmente al ingreso y salida de Riobamba. Mientras en Tungurahua, la mitad de los barrios y ciudadelas de Ambato permanecen sin agua potable debido a que las agrupaciones indígenas se tomaron dos plantas de tratamiento. Por ese motivo, la alcaldía declaró en emergencia a la ciudad. Queremos reaccionar de mejor manera para poder dotar del servicio vital de agua potable a muchos sectores ciudadanos que reconocemos que lastimosamente en este momento no lo tienen. Y además, algo que es importantísimo, tener mayor capacidad de gestión en lo que se refiere a controlar la seguridad ciudadana. Además, los indígenas anuncian que van a aperturar la señal de televisión luego de que este lunes se tomaron el Cerro Pilisurco, dejando otra vez sin señal a las antenas repetidoras de los canales de televisión y a las emisoras de frecuencia modulada. Anunciamos la reapertura de la señal de los canales de televisión y radios nacionales y provinciales a través de la reconexión de la energía eléctrica en las antenas de Pilisurco en el Cerro Saguatoba. En Cotopaxi, las protestas indígenas también atemorizan a los ciudadanos de la Tacunga, donde en diferentes sitios se han registrado manifestaciones la mañana de este jueves. Algunas agrupaciones llegaron hasta la gobernación de Cotopaxi para denunciar que dirigentes indígenas han fallecido en las protestas. Así se marcan las tensiones en el centro del país.